Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Instalación de CodeBlocks. Voy a buscar CodeBlocks, a ver qué es lo que hay. Todos estos programas son libres y gratuitos porque en general los informáticos somos muy desprendidos. Tú haces las cosas y que lo use quien quiera. ¿Cobrar para qué? CodeBlocks. Downloads. Download de Binary Release. No quiero. Source Code tampoco. Binary Release. Source Code no. Venga, Binary Release. Y ahora vais a encontrar aquí varias versiones. CodeBlocks solo. No Admin, no Setup, Setup, MiniGV. El que hay que instalar es el CodeBlocks 20.3 MiniGV Setup. ¿Vale? Y os llevo una página que es PostHub o Source4G. Donde hay muchos programas gratuitos que están muy bien, ¿vale? De verdad, no como cuando buscáis un programa que os salen páginas rarísimas, que por favor no os metáis ninguna para descargar esto ni ninguna otra cosa. Venga, ya se está descargando 145. Yo voy a coger el enlace del tirón de la descarga. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner como URL. IDE, entorno de desarrollo integrado, y el compilador va aparte. Por si alguien le quiere dar. Menos mal que ahora ya en la universidad enseñan C++. Ahí me enseñaron Módulo 2, que está muy bien. Pero más antiguo que... En vuestra casa se descargará antes, como todo. Pero aquí voy a esperar. Bueno, ¿por qué tengo que esperar? Compilador C++ online. ¿Cómo era la página que nos metimos? Hay un montón... Está Repli, está Programis, que a mí me gusta, pero porque me gusta a mí. También está RPL, ¿no? Repli, que hacíamos Python y también... Este me gusta más porque no me pide que me dé de alta ni nada. Pues ya está, aquí tenéis. Try Programis Pro. Run. ¿Vale? Podéis copiar el código y pegarlo. No tenéis que dar... comeros la cabeza instalando un compilador, que sí, que es mejor, pero yo qué sé, cuando no hay, no hay, ya está. Tarea, no, URL. Y el otro ha terminado ya de descargarse, sí, mientras yo soy el único hombre, bueno, los informáticos en general somos los únicos hombres que podemos hacer dos cosas a la vez.
Thank you.